entrega, por la dedicación, por el trabajo que están haciendo en estos días. Como responsable del trabajo que realizan los bomberos en la provincia de Santa Fe, la verdad que siento un orgullo muy grande pertenecer a este sistema provincial de bomberos. Sistema provincial de bomberos que año a año marca una diferencia con las demás instituciones del país. Lo digo con mucho orgullo y lo digo con el conocimiento de cómo funcionan los otros sistemas de bomberos, y vemos que en Santa Fe, en base a un trabajo que se viene desarrollando desde hace muchos años, el sistema de bomberos voluntarios de la provincia de Santa Fe avanza en capacitación, avanza en equipos, avanza en organización. Y esto tenemos que ser, y hacer honor a la verdad, esto hay mucho esfuerzo de parte de todos, hay mucho esfuerzo de parte de nuestros directivos, y hay un esfuerzo importante y un reconocimiento muy grande de parte de la provincia. Y no lo digo porque esté Marcos acá que nos acompaña, siempre lo digo en todos los actos que me toca hablar, el apoyo que hemos tenido en la provincia de Santa Fe, del gobierno de la provincia en los últimos 10 años, realmente es lo que nos permitió, juntamente con el esfuerzo de nuestros hombres, poder estar hoy en la posición que tenemos. Una posición que nos permite una capacidad de despliegue más allá de las instituciones que lo hacen día a día, pero cuando la emergencia así lo amerita, en forma sistemática, las regionales y después la provincia, la estructura provincial, da el apoyo que necesitan en cada emergencia. Es importante destacar que esta brigada, junto con la de materiales peligrosos, es de las pioneras en la organización de la estructura a nivel provincial. Podemos decir también que en los próximos meses se está se va a hacer entrega de un equipamiento muy importante para todo lo que es la logística, para todo lo que es el rescate técnico y para todo lo que va a ser el despliegue con una mayor cantidad de vehículos y una mayor cantidad de equipamiento. Eso es, se los quiero decir, porque a veces con la buena voluntad no es suficiente, se necesita la logística, se necesita el equipamiento, y gracias a Dios en lo que va del año lo vamos a poder tener. Muchas gracias a la institución de Armstrong, que ha trabajado para poder presentar el escenario para que nuestros hombres puedan entrenar. Es un honor poder tenerlos acá en nuestra ciudad, realizando esta capacitación que tan importante es para la vida de cada uno de los habitantes de la provincia de Santa Fe. Para nosotros es importantísimo que ese esfuerzo que hacen todos ustedes para poder estar desde el miércoles perdiendo trabajo, perdiendo familia, para dar ese valor tan importante que es dar todo por el otro. Y ese dar todo por el otro siempre exige de estas capacitaciones, de estar preparado, porque ojalá las cosas no pasen, no pasen nunca, pero cuando pasan que estemos preparados y estemos capacitados para poder resolverlas. Yo quiero agradecerles la presencia tanto al jefe provincial como a Marcos, que se encuentran hoy acá en estas tareas tan importantes que son la capacitación, pero también en cada vez que se necesita por Protección Civil estar presentes, que siempre haya un teléfono, y Marcos se va encargando siempre de que la provincia de Santa Fe pueda tener fondos como para poder invertir en tecnología, invertir en nuevos equipamientos, y también el esfuerzo que hacen cada una de las comisiones de las asociaciones de bomberos en toda la provincia, que hacen un esfuerzo enorme, y la verdad que hay que rescatarlo siempre, porque si no fuera por ellos a veces no tendrían nuestros bomberos
todos los implementos o las herramientas necesarias. Por eso, gracias, y siempre ese sacrificio y ese valor, reconocérselos y agradecérselos de por vida, en nombre de cada uno de los ciudadanos de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Muchas gracias. Realmente, venir acá y siempre en todas las actividades de bomberos voluntarios, para mí es un placer, de ver gente, y uno piensa y dice, ¿cómo no vamos a estar a disposición de esta gente que está en forma voluntaria? Que eso no perdamos de vista, voluntaria, que no cobra un peso. Entonces, primero reciban el saludo del gobernador de la provincia, del ingeniero Lipschitz y del ministro de gobierno Pablo Farías. Saben que estamos acá, y con el otro día reglamentando la ley de bomberos, esa modificación que planteó el doctor Bonfatti para que tengan 60 años, de 55 a 60 años, y también que puedan tener más plata, porque todos los elementos de bomberos, todo, la carpa, los elementos, las tijeras, el grupo electrógeno, todo es con plata. No hay otro secreto. Buenos deseos y todo, no, buenas intenciones, con un dólar 46, un dólar 48, un dólar 50, todo hay que generar recursos. Así que realmente el tiempo está mejorando, van a estar ustedes en mejores condiciones, van a estar seguramente, pero realmente el espíritu que le ponen ustedes, la fuerza que le ponen, la capacitación que le ponen, es simplemente para decirle gracias. Gracias también a las comisiones directivas, porque tiene que ser un marco de trabajo conjunto. Cuerpo activo y comisión directiva. De que entre esas dos, comisión y cuerpo activo, tiene que nacer o tiene que continuar ese espíritu de bregar siempre para trabajar por la gente. Muchísimas gracias. Gracias. Ya está todo dicho. Es sin palabra todo lo que el esfuerzo que hacen ustedes. Por eso nosotros tratamos de seguir su paso, ayudarlo todo lo que podemos, pero también es importante, muy importante, la presencia de los gobernantes, en este caso de Cascadillo, del intendente, de toda la gente que nos acompaña. Es importante porque se ve el esfuerzo que hacen ustedes y ello nos acompaña. También quiero agradecerle a los que organizaron este curso. Se aprende muchas cosas, los tiempos han cambiado y los cursos es muy importante. Así que muchas gracias a todos los que organizaron, a todos los que están presentes, y felicitaciones a todos ustedes que hacen esfuerzos día tras día importante para todos. Gracias. Y después.